Don Juan Luis Cebrián, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué impresión le deja este debate, esta moción de censura en su primera jornada? La impresión de un aburrimiento profundo. Yo recordaba hoy, en los últimos tiempos del franquismo, cuando decíamos que había una España oficial y luego estaba España, que no tenía nada que ver con la España oficial. Yo creo que la España que representa la actual clase política y el actual Parlamento es una especie de superestructura que está ahí, que puede estar uno más o menos de acuerdo con unos o con otros, pero creo que España es un país mucho más pujante, mucho más moderno, mucho más moderado, mucho más conviviente que lo que estamos viendo en el Parlamento. ¿Era necesaria esta moción de censura? ¿Estaba justificada o no? No, bueno, yo creo que la moción de censura ha sido un acierto publicitario de Abascal, porque le ha garantizado un protagonismo y un escaparate con el que no contaba. Era obvio que no era posible que se ganara la moción de censura. O sea, decían que era una, han dicho que era una moción de censura destructiva. Bueno, Sánchez hizo una moción de censura destructiva, le dijo a Rajoy, dimita usted y convoque elecciones y claro, yo retiro la moción de censura. Él quiso destruir a Rajoy y lo destruyó, por cierto, y aquí pues era obvio que Sánchez no es que sea indestructible, lo que es muy pesado, muy aburrido, no dice nada nuevo y encima lo lee yo. Lo mejor de las sesiones cuando Tamames le ha dicho, pero no se traiga usted aquí un tocho de 20, porque era un auténtico tocho. Y luego es cierto que no ha contestado a nada, es decir, y lo que le ha recordado a Abascal, de que esto es una moción de censura a usted, no es una moción de censura al PP, ni a los otros partidos, ni a Junts per Catalunya, es una moción de censura a usted. Pero ya estamos acostumbrados en las sesiones de control del gobierno que el Parlamento no controla al gobierno, es el gobierno el que está controlando el Parlamento, debido, entre otras cosas, a la ley electoral, que eso lo ha dicho Tamames en el discurso. Y yo tengo la sensación, viendo lo que está sucediendo en Francia, lo que sucedió incluso con el Brexit en el Reino Unido, donde Johnson llegó a cerrar el Parlamento, lo que estamos viendo, que hay una guerra en Europa, estamos enviando miles de millones, armas mortíferas. Yo no he visto al Parlamento español discutir sobre si hay que enviar más armas, menos armas, ninguna o muchas. No he visto al Parlamento español discutir sobre el cambio de política en Marruecos. No he visto al Parlamento español discutir de verdad sobre Ceuta y Melilla y lo que sucedió en la frontera de Melilla. No he visto al Parlamento español discutir de nada de lo que verdaderamente va a influir en el futuro de la vida de los españoles. Por lo tanto, no creo, no sé los ratings de audiencia que habrán dado, pero aguantar hora y 50 minutos la segunda intervención de Sánchez, diciendo ahí la cantidad de cosas que ha hecho y hablando bien de sí mismo y de su gobierno, pues no era muy interesante. ¿Cree que esto va a tener trascendencia electoral, que esto puede influir en el voto en unas elecciones primeras, ahora que hay el 28 de mayo? No, las elecciones están lejos, ahora vienen las autonómicas, pero las autonómicas y municipales son menos ideológicas, tienen más que ver con los candidatos y con el conocimiento de los candidatos por la gente. Es obvio, desde mi punto de vista, que el batacazo que se va a llevar el Partido Socialista en Madrid les va a perjudicar muchísimo, porque es que encima insisten en poner candidatos directamente conducidos a ser el tercero o el cuarto partido político en Madrid. Yo creo que la destrucción del Partido Socialista por parte de Sánchez ya es un hecho, y no hay más que leer a Alfonso Guerra, ¿no? Que yo no he sido muy guerrista en el pasado, o a César Antonio Molina, o a Jesús Leguina, que era un asesor de Allende, es decir, y a Joaquín Tamames. Joaquín Leguina. Perdona, a Joaquín Leguina, o a Ramón Tamames. Hoy, ¿no? Y yo creo que hay una crisis de la democracia representativa que responde a una etapa que era la revolución industrial, en realidad, y del Estado-Nación. Y con la nueva sociedad digital y la nueva globalización y lo que estamos viendo, pues efectivamente nuestra jovencísima democracia
No es una democracia perfecta, como ha dicho Sánchez ante mi asombro. Sánchez no sabe lo que es una democracia porque no hay democracias perfectas en el mundo. Lo propio de la democracia es la imperfección y la capacidad de resolver los conflictos mediante el debate y no mediante el insulto ni este aburrimiento al que hemos estado. Ya lo decía más o menos Churchill, ¿no? Decía el régimen menos malo, en referencia a la democracia. De todas formas, si miramos lo que ha pasado hoy, vamos a ver mañana qué ocurre, ¿no? En la segunda jornada y última. ¿Alguno de los que han intervenido sale reforzado? ¿Mejora su imagen para dentro y también para fuera, dentro de su partido y fuera? Yo creo que quien más ha aprovechado para sus intereses ha sido Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ha comenzado en su campaña de su formación o su coalición o lo que sea eso, Sumar. Y yo, si fuera Yolanda Díaz, tendría mucho cuidado de Pedro Sánchez. Porque si Pedro Sánchez puede llegar a suponer que va a estar siendo más o menos en competición con Yolanda, pues Pedro Sánchez no tiene mucha piedad con sus amigos y con sus colaboradores cuando llega el momento, ¿no? Hay que decir que Yolanda, de la que yo tengo buena opinión como gestora, es la única que de hecho hizo un acuerdo para no reformar la reforma laboral, aunque dijeron que la había reformado y que firmó con la COE y con los sindicatos. Es el único acuerdo, digamos, transversal que se ha hecho durante esta legislatura, y es porque es una sindicalista. Y un sindicalista auténtico, y es hija de un sindicalista, y un sindicalista al final siempre busca un acuerdo. Y yo creo que ella tiende a no, aunque hoy naturalmente apoya muchísimo a su jefe y a su líder porque lo necesita, pero tiende a no polarizar como otros hacen, desde luego como sus compañeros de Podemos, ¿no? Y Ramón Tamames, ¿cómo lo ha visto? A ver. Bueno, le dice, le ha pesado la edad. Le he visto, inevitablemente. Claro, le he visto, vamos, yo conozco a Ramón Tamames desde hace más de 50 años, de la época de Cuadernos para el Diálogo, y yo estaba primero en Pueblo y luego en Informaciones. Ramón Tamames me llamó desde el Consejo del País para hablarme del País. Fue el primero que me llamó por teléfono. He coincidido con él en el Consejo del País y de Prisa pues durante no sé cuántos años, 12, 14 o 15 años. Dirigió, yo le encargué que dirigiera el anuario del País, que tuvo gran éxito. Yo creo que es un intelectual respetado. Fue importante en el Partido Comunista. Uno de los primeros encuentros serios que yo tuve con Carrillo, aunque ya le conocía, etcétera, fue en casa de Ramón Tamames, y además con Javier Pradera, que había sido expulsado del Partido Comunista por Santiago Carrillo años atrás, ¿no? Y yo creo que le fue útil a Carrillo y le fue útil a España, porque hay que reconocer que el Partido Comunista de Santiago Carrillo, el asesino de Paracuello, según le llamaba entonces la derecha, la derechona, pues fue esencial su colaboración para la transición. Y él había tenido ya conversaciones con algunos mensajeros de don Juan Carlos, algunos por otra parte con nombres muy franquistas y con apellidos muy franquistas, que iban a visitarle a París para preparar la transición. Y ahí estuvo Tamames, y estuvo el Sábado Santo cuando el Partido Comunista se legalizó, que por cierto, había rumores fundados de que si no se legalizaba el Partido Comunista, el Partido Socialista le daba igual, que ellos concurrirían a las elecciones con un Partido Comunista ilegal, que por otra parte era ilegal en otros países. A mí me dijo un ministro mexicano que solo apoyaría a la transición si se legalizaba el Partido Comunista, y yo le tuve que recordar que el Partido Comunista en ese momento estaba prohibido en México. Es decir, que paradojo de la vida. Bueno, mañana se espera la intervención, lógicamente, de la portavoz del Partido Popular. ¿Y el papel del PP en esta moción de censura? Se habla del PP como un convidado de piedra que pasaba por ahí, pero al que se ha referido permanentemente, especialmente sí, Sánchez. Sí, bueno, también a Abascal, sin duda alguna. Ha sido la moción de censura del PP.
El PP tiene, primero, tiene buenos resultados en las encuestas, ¿no? Salvo las del CIS, porque el propio Tezanos ha reconocido que es que él no aplica la cocina a los sondeos. Pero claro, un sociólogo y un encuestador lo que tiene que hacer es aplicar, es aplicar la cocina, ¿no? Para saber cómo está el condimento. Se limita entonces, a ir a la compra. ¿Eh? Se limita a ir a la compra. Sí, se limita a ir a la compra. Sí. Entonces, a mí me parece razonable que él, que se hayan abstenido. Yo no creo que se abstengan, no sé por qué se abstienen, no he hablado con ellos, pero no creo que se abstengan para pensar que así Vox o Abascal van a estar mal. Creo que se abstienen porque piensan que esto no tiene nada que ver con lo que de verdad está pasando. Vamos a ver lo que dice su portavoz mañana. Porque de hecho la moción de censura hoy ha sido más bien contra el Partido Popular por parte de Abascal en gran medida y por parte de Sánchez de manera obvia, ¿no? No lo sé, creo que es pronto para saber los resultados electorales en diciembre. Sánchez está repartiendo mucho dinero con una desfachatez absoluta a jóvenes, a viejos, a jubilados, bueno, es una cosa verdaderamente escandalosa. Ha hecho un partido muy clientelista. Y mientras no se reforme la ley electoral en este país y por lo menos las listas no sean cerradas y bloqueadas, pues vamos a seguir viendo cómo todo el mundo aplaude al jefe, sea cual sea su jefe, no vaya a ser que no le metan en las listas en las próximas elecciones, ¿no? Este es el gobierno que se puede reeditar si de nuevo gana Sánchez en las urnas, ¿eh? O sea, eso nadie lo duda ya, a estas alturas de la película. Bueno, depende también de qué pase con Podemos. O sea, yo creo que es muy pronto para hacer. Aquí hay una cosa que es importante, es decir, esta apropiación del Partido Socialista del Estado de Bienestar es una barbaridad histórica. El Estado de Bienestar lo inventó un señor muy de derechas que era el canciller von Bismarck, pero es que en España fue primero Antonio Maura, creo, y luego nada menos que José Antonio Girón de Velasco, el que durante el franquismo plantó las bases de lo que luego ha sido la seguridad social. Entre ellos decís, Eduardo Dato. ¿Eh? Entre ambos Eduardo Dato. Y hay otra cosa importante, es decir, el modelo europeo fue un pacto de la socialdemocracia europea con la democracia cristiana. Es decir, no es ni de izquierda ni de derecha, es un pacto social de la mayoría de la sociedad para mantener ese modelo europeo económico y social. Pero suponer que gente conservadora del PP no apoya la seguridad social, la sanidad pública, etcétera, y tal, es una cosa completamente irracional. Es que la reconstrucción de la Europa después de la Segunda Guerra Mundial se hizo sobre esa base y con esos protagonistas. Y por eso también tenía mucho sentido, y de ahí el protagonismo que ha tenido el propio Tamames, recordar un poco el discurso, es decir, de la reconciliación. Uh-huh. Y esto parte del célebre manifiesto del Partido Comunista del año 56, en el que proclama la reconciliación, que hay que olvidarse del pasado, en el que se cometieron muchísimos errores en la reconciliación y que luego tuvo su traducción en el discurso de Marcelino Camacho, en el discurso sobre la amnistía, defendiendo el proyecto de ley de amnistía. Por tanto, evidentemente estamos superando una etapa que es la que denuncia la propia presencia de Tamames y lo que le daba interés. Llamaba mucho la atención que hoy Yolanda Díaz intentaba explicarle al propio Tamames cómo había sido la transición, él que había estado allí, si acaso fuera su padre. Y ya no habría nacido, seguramente. Efectivamente. Es probable que nació entonces, ¿no? En esas bases, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que no tiene sentido, demoler todo eso para saber a dónde nos puede llevar. Y efectivamente, yo creo que vamos a depender un poco cómo se repartan las cartas, pero lo que es evidente es que Pedro Sánchez afía su futuro a la renovación de ese Frankenstein y la posibilidad de reconstruir Podemos y ese espacio a través de Yolanda Díaz, que dices que Yolanda Díaz debe protegerse en un momento determinado de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe protegerse como ha hecho depurando lo que estaba a su alrededor, pero los idus de lo marzo digo con conocimiento sí, no, sí, ya lo sé.
Lo sé, pero los idus de marzo convienen no olvidarse de otro protagonismo, que es Pablo Iglesias, evidentemente. Que este estará, que él estará no, esperando también para tomar cartas en el asunto. Por tanto, no va a ser una tarea fácil la que se puede ver. De todas maneras, yo creo que después de lo que hemos visto hoy, que yo creo que lo más llamativo es el ejercicio de contención que ha hecho, digamos, Abascal, y el propio ejercicio de contención del propio Tamames, después de unos prolegómenos de entrevistas, declaraciones que habían sido absolutamente desestabilizadas, yo creo que se ha tenido a lo que correspondía, ha hecho una buena, digamos, auditoría del sanchismo, en lo que se ha ajustado, pero la parte importante viene mañana. Es decir, porque esta es una moción de censura que se ha organizado contra el Partido Popular por no haber tomado la iniciativa Alberto Núñez Feijóo. ¿Sí? Al no haberla tomado, y mañana lo vamos a ver. Mañana va a haber, a mi juicio, la tenía que haber tomado. Sí. Es decir, el inicio de este periodo de sesiones se tenía que haber iniciado con una moción de censura presentada por Núñez Feijóo, que hubiera tenido los mismos efectos que la que presentó en su día Felipe González con relación a Adolfo Suárez en su momento. Lo mismo tendría. Al no haber desaprovechado esa oportunidad, ahora, mañana le van a hacer un juicio en ausencia, sin presencia de ello, y mañana se va a producir un acto de fuego cruzado, en el que se va a ver, la portavoz del Partido Popular va a tener un momento complicado. Primero, hoy la intervención de Abascal ha intentado frenar algunos votos que se le estaban yendo hacia el Partido Popular con motivo de esta, digamos, moción de censura un tanto errática, va a tener que aguantar esa presión, y del propio Pedro Sánchez. Es decir, mañana va a volcar. Es decir, yo creo que esta tarde está concentrada en cómo poner de manifiesto la falta de liderazgo de Núñez Feijóo, desacreditarlo, etcétera, etcétera, porque es su rival. Y mañana va a ser el campo de batalla al que vamos a asistir, y yo no sé cuál puede ser el papel de la portavoz del Partido Popular ante este fuego cruzado, por un lado vos y por otro lado el propio presidente del gobierno. Por eso iba a preguntarle a Juan. Ojalá que mañana Cuca Gamarra aproveche la oportunidad y entonces agudice, insista en este proceso de recuperar, ¿no?, ese protagonismo. Pero yo, hablando respecto a lo que ha dicho don Juan Luis Cebrián, yo quería plantear dos cuestiones. Una, sobre la afirmación inicial de la separación de la distancia entre la España oficial y la España real. Eso tiene una causa, y hay determinadas políticas que agudizan esa separación de la España real. A mí me gustaría que profundizara en cuáles han sido, según su opinión, esas políticas que han agudizado esa separación de la España real. Y otra cuestión es la cuestión de los modelos económicos. Es decir, Pedro Sánchez tiene muy claro cuál es su modelo económico. La crítica al modelo neoliberal que él hace... Además, ha dicho que está desfasado ya todo lo que, desde el punto de vista económico, opina y piensa. Sí, sí, claro. Ramón Tamames, ¿no? Pero no hace una afirmación respecto a cuáles son los presupuestos de su modelo económico, que no es precisamente el modelo económico de la socialdemocracia, es un modelo fundamentalmente estatalista, y de las consecuencias de ese modelo estatalista, ¿no? Pues, se ha planteado hoy en la moción de censura, se ha hablado mucho del déficit público, de lo que significa el déficit público, de las consecuencias del déficit público. A mí me gustaría plantear estas dos cuestiones. Bueno, vamos a ver, yo creo que la política de industrial liberal no es neoliberal, la política económica liberal es financiera. Aquí lo que ha habido ha sido fundamentalmente con el cambio tecnológico, una globalización de la economía financiera, y esa ha sido el neoliberalismo. Es decir, y esa fue la crisis de 2008, que fue una crisis estrictamente financiera provocada por ese exceso de neoliberalismo, ¿no? Y poner a Amancio Ortega como un ejemplo de neoliberal, que es un hombre hecho a sí mismo, que empezó vendiendo camisas en la tienda de otro y se ha convertido en una de las potencias industriales de este país, pues pone de relieve el poco conocimiento que tiene Sánchez y su equipo de cómo funciona el sistema económico en el capitalismo liberal y no neoliberal, ¿no? Y luego, otra cosa que le ha recordado Tamames es esto que tenemos ahora de la intervención de precios. Sí. Yo he vivido toda mi infancia esperando, y mis padres eran del régimen, esperando cuál iba a ser el precio del pan que iba a marcar, pero
he conocido en México cómo la gente esperaba cuál iba a ser el precio de la tortilla que marcaba el PRI. Y mi mujer, que es rumana, ha vivido durante años en el comunismo rumano, esperando cuál iba a ser el precio de las cosas. Hemos visto el desastre de la limitación de precios en los alquileres, como al limitar el precio de los alquileres al 2%, han subido un 15%, sí. Se han retirado del mercado, hay una escasez de oferta formidable y tal. Pero esto ya se sabía. Es decir, y yo ver ahora a economistas sociales que piensan que la intervención sobre los precios es un sistema válido, como yo he vivido el razonamiento de aceite, el del azúcar, el del tabaco, hasta el año 56, hasta de 15 años después de haber terminado la guerra civil, pues creo que eso también lo ha vivido Tamames y sabe que efectivamente el franquismo era un régimen muy estatalista, con una economía muy intervenida, y eso fue uno de los desastres económicos del franquismo, ¿no? O sea que, por lo tanto, yo es que creo que nos pasan cosas en España que le está pasando a todo el mundo. Yo veo ahora a los parlamentarios franceses cantar la Marsellesa como si estuvieran ahora haciendo la revolución. O sea, es decir, y es que el sistema de la democracia representativa, tal y como lo hemos conocido, está liquidado. Sí. Y además esta idea de que podemos los países democráticos imponer por la fuerza y a base de bombas en Irak o en Afganistán o en la antigua Yugoslavia la democracia es una cosa muy curiosa. Sí, eso acabó ya. Y yo creo que, es decir, yo creo que es verdad que Abascal no tiene un modelo de país, ni Tamames, pero Sánchez tampoco. El modelo de país que tiene Sánchez es qué tengo que hacer y con quién tengo que hacer para que esto me dure 6 meses más, ¿no? Es que no sé, Sánchez no es un ideólogo ni tiene un modelo de país, es un hombre de poder. Y ahora mismo lo que tenemos son gobernantes hombres de poder, de ambición, fuera lo que sea. Es decir, Sánchez te puede defender eso, te puede defender lo contrario. Claro. Sí, sí. José Luis, una pregunta. Bueno, yo intentaré ser lo más breve posible, pues es sobre la crisis de representación, que es evidente. Absoluta. Estamos viendo además que afecta no solamente a la izquierda, muy, muy enconada en la izquierda, también afecta en parte al Partido Popular. Vox dice que no la tiene porque son previsibles, y entonces como son previsibles, pues ya su electorado sabe, entonces ya se pueden sentir más o menos. Pero yo tengo un interés específico en salvar la cara de Sánchez, ni en salvar el futuro de Sánchez. Pero ¿cómo habría que articular, cómo habría que solucionar esta crisis de representación para que esa izquierda, que no representa la izquierda política, que no representa la izquierda que tiene la izquierda social, pudieran volver a armonizarse como se ha armonizado de hace muchos años? Bueno, en primer lugar, siendo honestos, yo voy a contar una anécdota que, como es pública, la puedo contar. Recién nombrada Nadia Calviño ministra de Economía, yo tuve un diálogo con ella en público, en una reunión con empresarios y tal, y comencé el diálogo preguntándole, es una cosa que yo no entiendo, desde la transición hasta nuestros días, España tiene el doble de paro que el resto de la Unión Europea. Y además yo he vivido épocas en el franquismo en que los ministros de trabajo se preocupaban, me acuerdo del Licinio de la Fuente, porque había un 8% de paro en España. Y ahora tenemos un 12, un 14, un 15, el doble de la Unión Europea. ¿A qué se debe esto? Y ella me contestó públicamente, pues eso también me preocupa a mí y tal, y eso, y he encargado a mi gabinete que me lo explique y tal. Y no me dijo, entre otras cosas, que hay un 20%+ de economía sumergida en este país y que efectivamente hay algo ahí que no está funcionando. La crisis de representación es clarísima, empieza por la ley electoral. Y no hace falta cambiar la Constitución para cambiar la ley electoral. Habría que quitar la provincia, ahí sí entraría la Constitución. Bueno, de hecho la ley electoral es preconstitucional. Es preconstitucional, le montó Martín Villa para que ganara siempre. Exactamente, fue para la que ganó los de Martín Villa. para decirlo así. Y entonces, hay una crisis de representación general en las democracias, No digamos en los Estados Unidos. Es que la primera democracia del mundo está en una crisis profunda, ¿no? Y vuelvo a decir, porque es que además, ¿cuántos países están aplicando sanciones a Rusia?
40 y pico, de 190 que hay en las Naciones Unidas. ¿Eh? Ningún país de América Latina, ningún país de África, ningún país de Asia, salvo Corea del Sur y Japón, están aplicando. El segundo ejército de la OTAN, que es el turco, Turquía no está aplicando sanciones a Rusia. Entonces, aquí hay un cambio del orden mundial fundamental que nos va a afectar. Y que por eso yo digo, pues convendría que esto se hablara, y porque la vida de la gente depende de eso, ¿no? Y el cambio en la comunicación es tremendo, es decir, y estamos en los albores de la inteligencia artificial y de Internet y de etcétera y tal, ¿no? Entonces, la formación de la opinión pública en las democracias está completamente liquidada, está liquidada la representatividad de los parlamentos y ahora tratan de liquidar la independencia de los tribunales. Pero es una tendencia... Vaya panorama, más diría Tamames, Luis. Una autocracia absorbente. Le voy a pedir, antes de despedir a Juan Luis Cebrián, sobre esto que decía Noval, de que al final los ganadores son Sánchez y Yolanda Díaz. Yo Sánchez no lo creo. Yolanda Díaz sí, porque ha aprovechado para lanzar su campaña. Y yo creo que Abascal ha chupado rueda de algo que... De la rueda que le ha puesto en marcha, porque ha tenido notoriedad en un momento en el que además pues había dudas sobre el futuro de Vox, como del futuro de toda la izquierda extrema que son socios de... Yo sí creo que Yolanda Díaz ha aprovechado, y por eso digo que debe tener cuidado, ¿no? Sánchez... Yo no creo que nadie haya escuchado el discurso de Sánchez. Pero luego el de la hora y 40 minutos... Nadie es nadie. Yo conozco a los empresarios, abogados, profesores, etcétera, que no han... Estos han estado trabajando en lo suyo y tal, pero la gente de la calle, del común... Yo no creo que es que... Es que Pedro Sánchez, ha sido muy evidente, además, llevarle... Es que eran un folio tras otro, hablamos de una hora, 40 minutos, todo escrito. O sea, ya venía... Daba igual lo que hubiera dicho Ramón Tamames. Iba a meter, o sea, a leer lo suyo. Iba a hablar de su libro. Entre daba igual Pedro lo que hubiera Sánchez dicho Tamames. Y Yolanda Díaz han ocupado exactamente 4 horas, 11 minutos. Las intervenciones entre Abascal y el propio Tamames han sido 2 horas. Justo la mitad. Es como ese crítico... literario que le encargan que haga una crítica de un libro de 360 páginas y es que manda una crítica de 630 hablando de adaptación. Exactamente. Y se ha llegado a la página 100. Más o menos le habíamos pedido 50 y ha llegado a la página 100. Yo, estando de acuerdo con algunos de los análisis que se han hecho, yo creo que hay que esperar a mañana. Es decir, le hemos jugado la primera parte del partido. Sí. Mañana va a ser fundamental cuál va a ser el papel de Pedro Sánchez con respecto al PP, cómo juega todas esas bazas. Uh-huh. Me parece fundamental de cara a las próximas elecciones, en la que estoy de acuerdo que las elecciones municipales y autonómicas son unas elecciones administrativas en las que el factor de los candidatos va a influir muchísimo, hasta el punto de que hay candidato del Partido Socialista, estoy pensando ahora mismo, el que es alcalde de Huelva o es el alcalde de Granada, no van con las siglas del partido directamente, han eliminado las partidas. Tanto Page el otro día como otros varones han estado ausentes del comité electoral del Partido Socialista. Es evidente que le pasa una factura importante y se van a intentar demarcar, pero vamos a ver si ese tiene efecto primarias con relación a las generales o no, pero el partido mañana hay que ver la segunda parte. Muy bien, bueno, pues luego seguimos. Sí, son de una petición a don Juan Luis, ya que es académico. ¿No podría hacer la academia algo con el tema de poner en valor? Vamos a quitarlo de encima, esa expresión, porque es, tenemos valorar, ensalzar, elogiar... Poner en valor, ¿verdad? Es que todo el mundo utiliza ya los políticos lo de poner en valor y es un peñazo. Sí, hagan algo, hagan algo, por favor. Sí, háganlo por una vez en su vida. Por una vez en su vida, crean, hagan algo, porque no puedo soportarlo más. Bueno, lo pondré en valor esta... Muy bien, fenomenal. Lo de la tilde del solo parece que ya, en fin, se ha sustanciado, ¿no? Ya se ha... La Academia Mexicana ha dicho que hay que poner la cláusula en contra de lo que se había acordado, que tal. Muy bien. Son 130 millones de hispanoparlantes más otros 20 millones en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, Juan Luis Cebrián, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.